Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, un programa en el cual tratamos a fondo un tema de profundo interés de trascendencia para los habitantes de la capital antioqueña. Y hoy, por supuesto, hablaremos del tema de la semana y uno de los temas seguramente más importantes del año. Hablaremos de la visita del Papa Francisco a la ciudad de Medellín el próximo sábado. Y lo haremos desde el punto de vista de toda la infraestructura logística para un certamen de esta naturaleza. Así que lo miraremos desde el ciudadano del común, de la información útil para que todos podamos disfrutar sin ningún inconveniente de esta visita que esperamos sea una visita inolvidable para quienes habitamos la capital antioqueña. Y para ello contamos con un panel realmente de lujo. Contamos con un grupo de personas que han estado directamente vinculadas, no solo desde ahora, sino desde hace meses, para que se pueda realizar sin ningún inconveniente una visita de esta naturaleza. Están con nosotros, comienzo por supuesto con las damas. Claudia Elena Arenas, ella es la secretaria de salud de Medellín. Secretaria, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros igualmente el doctor Humberto Iglesias, él es el secretario de movilidad. Bienvenido, secretario. Gracias, Juan Guillermo, un saludo para todos mis compañeros que nos acompañan en esta noche y por supuesto a todas las personas que nos ven en sus casas. Y continúo con el doctor Andrés Tobón. Él es el secretario de Gobierno de Medellín. Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Juan, muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Igualmente está con nosotros Camilo Zapata Wills, él es el director del Dagreb de Medellín, una entidad que por supuesto tiene eh, sobre sus hombros una de las más importantes responsabilidades. Muy buenas noches, doctor Camilo. Juan, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y hablaremos, eh, claro, yo había dicho, el doctor Andrés, por supuesto, es el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín. Y de alguna manera esta mesa representa la transversalidad que tiene una visita, como la del Papa Francisco, es decir, una visita que tiene muchísimas miradas que tiene el trabajo mancomunado de varias secretarías, prácticamente de todas las secretarías y despachos de la alcaldía, y que tiene incluso el concurso de empresas privadas, por supuesto de la Arquidiócesis de Medellín, por supuesto de organizaciones sociales. En fin, la verdad es que prácticamente toda la comunidad de una u otra forma ha estado vinculada a este importante evento. Quiero comenzar eh, con el doctor Camilo Zapata, el director del DAGREF. Porque quiero preguntarle por el panorama general a esta hora, hoy martes, cuando estamos ya realmente en la recta final de la visita del Sumo Pontífice. ¿Cómo estamos a esta hora? Pues Juan, yo creo que estamos muy bien. Aquí eh, lo importante es todo ese trabajo de preparación que hemos hecho de manera eh, todos eh, como alcaldía, unidos en la preparación y la planeación de lo que estamos ejecutando hoy. Un reto muy grande porque empezamos con una planeación de hace más de seis meses, pero que sabíamos que el reto grande estaba que la ejecución se tenía que hacer en un tiempo muy corto, porque el único sitio que podríamos recibir esa cantidad de gente era el aeropuerto, un, un aeropuerto activo, un aeropuerto comercial, claro. el tercero en operaciones comerciales del país y que no íbamos a tener una ventana de tiempo muy, muy grande. Desde la planeación, con todas las comisiones que se conformaron, con todo el personal, se hizo un trabajo de verdad muy bonito y ahora estamos ejecutando, nos está yendo muy bien, vamos con los cronogramas, ese trabajo que hemos acompañado, que ha sido liderado eh, por, eh, por la Secretaría de Gobierno, el Secretario de Gobierno se tomó ese papel de gerente del proyecto y de la visita y lo ha liderado con su equipo, lo estamos haciendo y se está cumpliendo cronogramas. Aquí lo que viene es seguir con la ejecución, tenerlo todo muy preparado para el día viernes, recibir a todo el mundo y el mejor comportamiento de todas las personas. Hoy, por ejemplo, el montaje en el aeropuerto, ¿en qué consiste? ¿Qué es realmente lo que se está haciendo allí? Bueno, aquí hay varias cosas y desde varios frentes se está trabajando. Uno, terminar de adecuar los ingresos que tenemos diseñados, sonido, video, cerramientos, vallas, sí. baños. Toda una logística de montaje de un evento, y aquí estamos hablando de números que, que digamos que en ningún otro evento lo, lo habíamos tenido, por encima de los 800 baños, por encima de las 15.000 vallas, eh, sonido, pues yo no soy el, el más técnico, pero aquí hay una cantidad de lo que se llaman relevos claro. que, que no se han visto en un concierto. Por poner un ejemplo, un concierto normal en el estadio tiene alrededor de 7 relevos. Seis, siete relevos, dependiendo de, 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 del sonido. Aquí estamos hablando de más de 50, es decir, como torres de sonido, eh, pantallas. Esto es una, 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 un, un evento que ha requerido del trabajo, no solo de nosotros, sino de todo el apoyo de todas las instituciones también privadas que hacen parte de esa oferta que tiene la ciudad porque estamos trabajando con empresas locales para poder proveer todos estos servicios y que hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Y que seguramente terminará muy bien porque en Medellín si algo sabemos hacer bien es eventos enormes de esa naturaleza. Y cuando uno habla, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, doctor Andrés, de, de seguridad, pues hablamos de un concepto muy amplio eh, y que tiene mucho que ver con que al final todas las personas puedan ir, disfrutar participar de un certamen de esta naturaleza y que lo hagan efectivamente con seguridad. Pero es que estamos hablando de una movilización sin precedentes. ¿Cómo ha sido realmente ese montaje para, para que todo el mundo tenga las garantías necesarias? Así es, se trata de garantías de seguridad y convivencia. Cierto, que finalmente todos los que decidan ir a la misa campal y decidan, por supuesto, estar en las calles con el Papa Francisco, pues puedan hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, tranquilos de que en efecto la ciudad está preparada para un evento de este calibre. ¿Y cómo sabemos que la ciudad está preparada? Porque estamos contando con la buena disposición de los sí. ciudadanos, ¿cierto? Digamos que tenemos, sí, un dispositivo muy grande de policía, más de 6.200 policías que están en Medellín solamente destinados al evento, cerca de 2.500 hombres del Ejército Nacional, uh -huh. cerca de 300 hombres de las Fuerzas Aéreas Colombianas, tenemos funcionarios de la Alcaldía totalmente dispuestos a esto, en la Subsecretaría de Espacio Público. Doblada en turnos para que, la, la, si quiere, la, la, la administración, pues en efecto tenga control en el territorio para garantizar que quienes vengan a Medellín y disfruten, por supuesto, de este tipo de escenarios, pues tengan también la garantía de que lo que está en la calle está pensado para ellos. Digamos que eso es muy importante, uh -huh. pero mucho más importante para Medellín tener a dos millones y medio de habitantes, más los que vengan a la ciudad con la intención de, en efecto, tener un buen comportamiento en este, en este evento en particular que estemos comprometidos con lo que pasa en la ciudad, que sepamos que estos son eventos sin precedentes, como lo estás diciendo, y que como aquellas cosas que no tienen precedente queremos que sigan ocurriendo, pues tenemos que comportarnos muy bien. Claro, y parte vital de ese concepto de seguridad pues tiene que ver con la salud, porque hay definitivamente. Eh, una serie de vulnerabilidades, por llamarlas de alguna manera, hay una serie de circunstancias difíciles, largas esperas, mm, posiblemente un clima fuerte, porque estamos en una época veraniega. Eh, en fin, la verdad es que eh, es también un tema bien complejo. Mm, a grandes rasgos, ¿cómo se ha preparado la Secretaría de Salud para ese reto, especialmente en el tema de la misa campal en el aeropuerto Hola Herrera? Juan Guillermo, en la Secretaría de Salud hemos hecho un trabajo preventivo. O sea, primero que todo hicimos toda la revisión de todos los establecimientos que están cerca al aeropuerto. Tenemos muchos puntos de atención dentro del aeropuerto, alrededor de más de 50 puntos de atención, más de mil personas que están trabajando específicamente en el tema de salud. Articulamos el trabajo muy bien con el DAGRED. Entonces tenemos todo un dispositivo de ambulancias. Todas las instituciones de salud están trabajando con nosotros. Estamos saben que estamos en una alerta naranja durante estos días. Entonces venimos preparando toda la articulación desde la prevención con los alimentos, con el tipo claro. de ropa y desde la atención si se nos presenta algún evento. Tenemos todo diseñado para atenderlos en caso de que se presenten. Y justamente ya de esos detalles vamos a hablar un poco más adelante. Y por supuesto que la movilidad juega un papel fundamental, porque un evento de esa naturaleza genera algunos inconvenientes, eh, seguramente habrá dificultades justamente para el tema de la movilidad en la ciudad. Y, y, y la Secretaría del Ramo, en este caso, doctor Humberto Iglesias, también tiene previstos eh, todos esos recorridos del Papa, eh, los flujos de las personas hacia los eventos. Y, y, y también pensada una estrategia para que la ciudad sufra lo menos posible. Sí, Juan Guillermo, digamos que aquí, como lo decía ahorita Camilo, llevamos más de seis meses preparándonos para poder eh, arrancar con todo este programa de la mejor manera. Eh, aquí es casi con una ingeniería de detalle, de lograr ver cada ruta de buses por dónde tiene que ir, cómo vamos a operar con los taxis, cómo va a operar el metro, cómo va a operar Metro Plus, cómo va a operar las distintas eh, afluencias del transporte público al lugar y por supuesto tomar las decisiones eh, pertinentes para que la movilidad en la ciudad se vea lo menos afectado. Somos conscientes que este es un evento sin precedentes y que seguramente la movilidad se va a ver afectada en algunos sectores especialmente, pero sí venimos tomando todas las medidas necesarias para lograr tener el mejor desenvolvimiento de la, de la ciudad en este aspecto. Claro, ya les vamos a contar exactamente... Los detalles específicos del tema de la movilidad. Recuerde que también queremos contar con ustedes, así que a través de nuestra cuenta, arroba, telemedellín, con el numeral punto de giro TM, ustedes pueden también plantearnos algunas inquietudes o preguntas que lógicamente trataremos de dilucidar con nuestro panel de invitados. Comencemos ahora sí con los detalles, eh, en este caso, director del DAGREF, eh, porque. Es un montaje que requiere de un número muy significativo de personas. Es un montaje que tiene una enorme complejidad. Estamos hablando de un lugar, primero muy extenso, segundo donde van a estar, pues se calcula, unas 800 mil personas. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo, específicamente el de los cuadrantes, el tema del altar donde va a estar su santidad en la Santa Misa, eh, director? Bueno, aquí, Juan Gui y Televidentes, aquí se hizo un trabajo donde inicialmente eh, era encontrar ese lugar que tuviera la mayor capacidad o el mayor aforo. Encontramos el aeropuerto como el lugar indicado. Medellín eh, no tiene otro lugar que pueda albergar alrededor de 700, 800 mil personas, sabiendo que el aeropuerto tiene una capacidad mayor a esta. Nosotros restringimos el aforo por unos cerramientos en forma de cuadrantes, que, se, que hace una, un cerramiento físico en Vallas para garantizar, digamos, que la cantidad de personas en esos cuadrantes sea, tengan lo, acceso a los servicios eh, y de comodidad y seguridad para, para la realización del evento. Entonces, de esta manera, se definieron unos cuadrantes para que también pudiera tener eh, pantallas de video, sonido. Aquí, entonces, estamos hablando de alrededor. De 50 cuadrantes, unos de diferentes tamaños, aquí por la misma configuración del aeropuerto y de las pistas que servirán de carreteables para un recorrido inicial del Santo Padre en el Papa Móvil, pues hay una configuración, porque hay unos de esas vías que son diagonales uh -huh. entre las dos eh, vías principales, aquí nos ajustamos a estos y pusimos o ubicamos la tarima en la plataforma principal del aeropuerto. Muy bien. Mirando, digamos, la plataforma mira o el Santo Padre mirará hacia el occidente. Hacia Belén. Eh, hacia Belén. Uh -huh. Esto por también por condiciones de dónde viene el sol y dónde está el sol ubicado para que el sol no le dé de frente, por ejemplo. Son detalles que cuando empezamos las reuniones con Vaticano nos empezamos, empezamos a encontrar. Entonces se ubica de esta manera, él está mirando hacia el occidente, hacia Belén, y de ahí empezamos una configuración. El, sobre la pista y la zona verde de la pista central de, de la pista hacia los lados, extendiéndonos hacia el norte, hacia el sur y hacia las cabeceras, dejando unas zonas uh -huh. que llamamos zonas de expansión que por eso hablo de que hay una capacidad mayor en el aeropuerto, pero dejamos unas zonas de, de expansión libres, que son zonas en caso de necesitarse por alguna situación de emergencia o de necesidad, pues expande, se puede abrir y la gente puede estar dentro del cerramiento del aeropuerto, pero en condiciones más amplias que no generen riesgo. Aquí, Juan Gui, empezamos entonces a encontrar muchas eh, condi pues condiciones del aeropuerto que teníamos que empezar a trabajar. El mismo tema de la, de la, del diseño de la tarima. Queríamos un diseño sobrio, pero muy bonito. Pero entonces nos encontramos que para hacer una, algo muy llamativo necesitamos más tiempo. O sea, uno, en cuanto claro. a tarimas podrías construir sí. cualquier cosa. Pero con tres o cuatro meses. Pero, de... Exacto. Ah. Pero aquí sabíamos que no solo tenemos cuatro días para montarlo, sino que tenemos día y medio para desmontarlo. Claro porque el aeropuerto lo tenemos que entregar el lunes a las 05 horas de la mañana o 5 de la mañana para la operación aérea. Eso es un reto grandísimo para la empresa logística. Entonces empezamos, como dijo muy bien el secretario Humberto, esa ingeniería de detalle, porque todo tiene que ser coordinado. Y entonces eh, nos encontramos que para hacer el ingreso eh, uno empieza a diseñar y encuentra unas opciones muy buenas y a la hora de entrar al terreno las, las opciones ya no son tan, tan viables o son ya muy costosas para, el, para lo que se requiere y empezamos a ajustarnos. Hoy encontramos que tenemos lo mejor para, para el evento y para las condiciones, con unos accesos por todo el sector eh, occidental sobre la 70, ahí hacemos unos controles de seguridad. Con ese personal de la policía, más de 6.200 personas que van a estar en función de acompañar todo eso, toda esa seguridad, no solo de los recorridos del Papa, sino que también de las mismas personas mm. al ingreso. Correcto. Un acompañamiento de logística. Aquí hay cosas, por ejemplo, yo no las conocía. Hay un personal voluntario que hace parte de la arquidiócesis, de la iglesia, sí. que ese personal acompaña a la comunión. Y mm -hmm. son alrededor de mm -hmm. 2.000 personas, un poco claro. más. Ellos, son, su función es estar dentro de esos cuadrantes que tenemos claro. nosotros para dar la comunión. Si estamos hablando de 700 mil personas, la comunión no se puede hacer como se hace en una iglesia normal que vamos a. En un frente, solo, lugar, en un solo claro. lugar. Ese ejercicio, esos voluntarios, más las, la, los grupos logísticos que nos acompañan, los grupos de socorro. Estamos, estamos hablando. De un, un batallón de, de, de personas trabajando en esto superior a las 8 o 9 mil personas, que todas están, por eso estamos todos nosotros aquí, dependen de, de cada, cada una de nuestras competencias, nos unimos, trabajamos. Obviamente, habrá para todo esto unos puestos de, de comando, unos puestos de mando como se conocen tradicionalmente, donde todas las autoridades estaremos para tomar decisiones ya sí en el minuto a minuto de la realización de, de todos estos eventos. Claro, para que haya unidad de, de, mando, de, de mando y, y el sí, asunto señor. funcione. Queda claro que eh, su santidad debe llegar a Río Negro alrededor de las nueve y media de la mañana, de ahí eh, en el aeropuerto José María Córdoba, toma el helicóptero y va hacia el Olay Herrera, debe llegar poco antes de las 10 de la mañana tendrá como bien explicaba el director del dagreve un recorrido en papamóvil por los cuadrantes y alrededor de las 10 de la mañana debe comenzar la misa campal pero hablemos del ingreso porque ese es uno de los temas fundamentales eh, secretario de seguridad andrés tobón está claro que el aeropuerto y los accesos se abren el jueves a las 7 de la noche Claro, el viernes a las 7 de la noche. Viernes, el jueves, no, el Para viernes, Para que claro. desde el día anterior, desde sí. la noche anterior, tengamos la posibilidad, todos los ciudadanos de Medellín que quieran asistir precisamente a la misa campal, Perfecto. de ir muy temprano. Muy temprano es muy en la noche, uh -huh. con la intención de que en efecto puedan escoger un buen puesto. Digamos que la ubicación, bien lo decía ahorita Camilo, la ubicación en los cuadrantes que si sí. se tienen dispuestos va a ser por la manera, manera de llegar en orden de llegada. Si yo llego muy temprano, me ubicaré en los cuadrantes que están más cerca, por supuesto, del Santo Padre, de tal manera que la invitación es a que lleguemos también temprano, que nos dispongamos precisamente a utilizar este gran horario, este gran horario de apertura que uh -huh. se ha decidido precisamente por asuntos de logística, pero que están acompañados también en materia de comodidad, de tranquilidad, de seguridad sí. y convivencia, por supuesto. Y estarán abiertos hasta las 7 de la mañana del día de sábado. ¿Por qué hasta las 7 de la mañana del día de sábado? porque queremos tener el control del ingreso totalmente claro para que tengamos la capacidad en efecto de tener un aforo dentro de Lola Herrera que nos permita que, que nos permita estar tranquilos uh -huh. con la comodidad de los habitantes que finalmente decidieron ir a Lola que nuestros servicios en materia por supuesto de tranquilidad, de comodidad, de seguridad y convivencia pues tengan suficiencia a la hora de desarrollarse el evento. Muy bien, a esa zona de las 70 prácticamente hay que llegar caminando, es decir, será... ...a lo largo de, de, de toda esa carrera 70 para poder acceder. Así es, la idea es que sea en toda la carrera 70... ...en lo que se comprende precisamente del aeropuerto Olaya Herrera... Con la, intención de que, ...con la intención de que en 17 entradas tengamos la posibilidad... ...de acercarnos a la 70 y luego ingresar precisamente al aeropuerto. Muy bien, pero eso lógicamente va combinado con el tema de la movilidad... ...porque bueno, ya esa parte digamos se hace caminando... Pero ¿hasta dónde podrán llegar en vehículos, bien sea de transporte público, de transporte privado, eh, que lo ideal es no utilizarlo? ¿Pero ¿cómo, cómo está dispuesto el operativo de movilidad en esa zona de la ciudad, secretario Humberto Iglesias? Bueno, Juan Guillermo, digamos que lo primero es una invitación a todas las personas a que desde el viernes a las 2 de la tarde y durante todo el sábado utilicen en lo menos posible el vehículo particular tanto eh, motocicletas como vehículos particulares. Digamos, lo que estamos haciendo es una invitación muy grande a que se utilice en la menor medida este tipo muy de transporte bien. e invitar a que todas las personas utilicen el transporte público de la ciudad. Eh, el metro de Medellín, los buses, los taxis, MetroPlus y los cables van a estar funcionando 43 horas seguidas. Este es un esfuerzo muy grande de articulación de todo el sistema de transporte público en la ciudad para que podamos prestar el mejor servicio y que cada vez las personas tengan mayores facilidades para que puedan llegar. Entonces, eh, tenemos presupuestado que desde el viernes a las 2 de la tarde hasta el sábado a las 7 de la mañana, que es el momento donde se cierran las puertas para ingresar a la misa, se pueden movilizar por el sistema de transporte público 1.600.000 personas. Entonces, ahí estamos teniendo la capacidad suficiente para responder ante las, las personas que vayan a llegar al evento en transporte público, pero para no desatender el resto de la ciudad y que, y que se siga prestando el servicio de transporte. Y hay un aspecto fundamental, y aquí ya eh, tocamos de nuevo con el tema de la salud, secretaria Claudia Elena, porque mm, muchas personas seguramente irán desde esa noche anterior atendiendo la eh, solicitud o la sugerencia que hace la alcaldía de Medellín y la organización. Pero una espera tan larga supone algunos cuidados, algunas medidas de prevención. ¿Cómo debemos llegar allí a la pista del aeropuerto? Hay varias cosas que son importantes. Primero voy a hablar como del vestuario, que es importante que tengan en cuenta. Si van a entrar desde la noche anterior, pues van a estar todo el tiempo en un espacio abierto, bastante ventilado, con probabilidad de que llueva. Claro. Entonces la idea es que en esa noche estén bien abrigados, lleven su chaqueta, se protejan muy bien. Lleven guantes si es posible, zapatos cómodos porque el terreno, pues, obviamente, para evitar algún tipo de lesión. Qué es importante en el día que tengan en cuenta el bloqueador solar, sí. porque entonces también van a estar obviamente expuestos, entonces que tengan en cuenta el bloqueador solar, que tengan en cuenta gorras, si es posible lleven impermeables en la noche o en el día porque se puede presentar en cualquiera de los dos, pues, cualquier tipo de lluvia, es lo ideal es que estén protegidos. Y en cuanto a la alimentación, la idea es que cuando lleguen al evento, esto suena muy, muy gracioso, pero la realidad es que lleguen, que hagan una comida principal antes de irse, muy bien. que lleguen alimentos que no sean perecederos, o algunos perecederos, por ejemplo, como las frutas, pero que se las pueden consumir durante, durante el evento y no van a tener ningún problema en que se deteriore. Pero por decir algo, tamales, fiambres, carne molida, arroz, ese tipo de alimentos se dañan fácilmente, entonces si los van a llevar, consúmenlo rápido pero lo ideal es que en el evento no haya ese tipo de alimentación, sino que lleven lo que comúnmente conocemos como mecato, maní, agua, que tengan en cuenta la hidratación durante todo el este tiempo. El agua es fundamental, ¿no? Sobre el agua es fundamental. Largo que estén bien hidratados porque pues obviamente es el riesgo más grande que tenemos de deshidratación o que tengan algún tipo digamos de hipoglucemia, que se les baja el azúcar por no comer bien. Entonces lo ideal es que ojalá se alimenten bien, que tengan claro cuánto tiempo van a estar, dependiendo de la hora que vayan a ingresar y que lleven la precaución de llevar los alimentos que ellos mismos conocen. Detalles todos bien interesantes y bien importantes. Para que disfrutemos sin ningún inconveniente de la visita del Papa Francisco. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos en unos minutos para seguir hablando de los detalles, de la logística, del montaje de este evento que marcará sin duda un capítulo histórico para la capital antioqueña. Ya regresamos en punto de giro. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con la logística del montaje para la visita del Papa Francisco el próximo día sábado a la capital antioqueña. Y estamos hablando fundamentalmente de la misa Campal, que es sin duda el evento masivo, el evento con más complejidad. ¿Cuáles son, secretario de Seguridad, las restricciones? ¿Quién puede ir allí a la misa campal? ¿Quién no? ¿Qué podemos llevar y qué no? Ya ha descontado el tema de la alimentación. Digamos que es un asunto sobre todo de sentido común, ¿cierto? Que pensemos que no se trata de hacer provisiones en este punto, sino de pensar que es lo mejor para la ciudad y para las personas que van a este espacio, ¿cierto? Recomendación clara, pues no llevar menores de edad que no puedan aguantar este evento, ¿cierto? Uh -huh. No niños que estén de brazos o niños que ni siquiera sean caminantes, total que no puedan estar todo el tiempo que implica desde la espera misma en caso de que quieran ir desde las 7 de la noche del día viernes hasta el otro día o incluso esperar solamente lo que corresponde a una aglomeración de público tan compleja como la que viviremos en un espacio abierto con la posibilidad de sol, la posibilidad de lluvia y demás. Mujeres en estado de embarazo, por ¿cierto? Que por supuesto por sus condiciones de riesgo especiales, eh, digamos que someterse a esa dinámica, lo que implica, insisto, un evento de ese calibre, pues le generará dificultades y también al tema de adultos mayores y personas enfermas. Claro, nos han preguntado mucho y continúan a través de nuestra cuenta de Twitter mmm, con algunas inquietudes que tienen que ver, por ejemplo, puntualmente con el tema de sombrillas y sillas. ¿Cuál es la política en ese particular? Llévenlas, ¿cierto? Les sirven. Con tal de que no lleven, pues en efecto, un espacio, una silla que incomode muchísimo sí, claro. al público, que sean Pero también esos, esas sillitas exactamente, que son plegables. Que le sirven precisamente no para problema. estar más cómodo, no hay ningún problema, ¿cierto? De que puedan llegar temprano y que, insisto, no sean sillas tampoco que incomoden a la población que, por supuesto, va a compartir con ustedes. Y el tema de paraguas o el tema de sombrillas, pues en el caso tal de que llueva o haga un sol en efecto excesivo que no sean las que tienen punta metálica, ah, todas que pueden generar alguna suerte de accidente o algo por el estilo. Lo importante es saber pues, que, digamos, todo está permitido dentro del sentido común. Claro. En el tema de la movilidad, secretario, la gente podrá ir eh, a la misa campal, eh, entiendo que casi sin hacer transbordos, desde los mismos barrios hay cierta libertad para que las rutas puedan llegar directamente hasta el sector aledaño, por lo menos al aeropuerto. Sí, Juan Guillermo, esto era digamos, lo que hablábamos del tema de ingeniería de detalle. O sea, estamos previendo cada momento qué, te, qué temas tenemos que asegurar para que las personas puedan tener eh, la mayor comodidad para desplazarse. Normalmente, las rutas de buses tienen establecidas eh, unos recorridos que son los que se deben acoger y siempre deben tener. Estamos permitiendo que cada ruta de bus, sin descuidar el servicio normal que, que realiza, se acerque lo más próximo posible al sitio del evento. Entonces, de esta manera, se pueden llegar, se pueden acercar mucho a, al aeropuerto y de ahí pueden salir y caminar y el, el bus los va a dejar en un lugar mucho más cercano. Es el mismo bus que tradicionalmente pasa por los barrios, el mismo bus que tienen que coger normalmente para ir a, al centro de la ciudad y el bus vendrá con un distintivo. Ese distintivo querrá decir que va hasta el lugar donde se va a realizar la misa. ¿Hasta dónde se pueden acercar esos vehículos de transporte público? ¿Llegarán a más o menos o lo que se tiene previsto es hasta qué sitios? Digamos que depende mucho de la ruta o del sector de la ciudad sí. de, donde, de donde provengan. Si es del oriente, es del occidente, pero la idea es que esté en un rango... Eh, relativamente cercano que le permite desplazarse caminando unos 500 metros y muy máximo bien. pues un kilómetro que, que les toque caminar. Y hay una cosa muy importante también, y es que el metro de Medellín va a prestar el servicio en las estaciones de Aguacatala y Poblado con sus articuladores. Entonces se podrán bajar del metro y sin pagar eh, plata, exceso, sino con el, mismo, con el mismo transbordo, pasan, se montan a los padrones de Metro Plus y lo llevan hasta un lugar cercano también al evento. La calle 30 y la 65 nos preguntan en nuestra cuenta, ¿estarán abiertas? ¿Estarán con circulación? Sí, digamos que inicialmente se tiene previsto un solo cierre y es el de la carrera 70 entre las calles 9B y la calle 24. Ese, ese cierre se hará desde el jueves 7 a las 7 de la mañana y estará previsto hasta el sábado una vez sean evacuadas todas las personas que, que estén en el, en el evento. Supremamente claro. Y quiero um, insistir en el tema de la, de la salud, eh, doctora Claudia Elena, porque digamos que ya nos han explicado que habrá unos cuadrantes repartidos a lo largo y ancho de la pista. Mm, pero, lógicamente, para una persona que sufra algún tipo de inconveniente, pues llevarlo a un lugar específico es muy difícil. ¿Cómo, cómo, cómo se va a repartir esa atención entre todas las personas? ¿Qué pasa cuando alguien sufre, por ejemplo, un mareo, una cosa menor? ¿Cómo va a ser ese protocolo? Bueno, es eh, muy importante la pregunta porque sí es fundamental que cada quien en su cuadrante, dependiendo de dónde quede ubicado, identifique a las personas que son de logística, a las personas que son de salud, a las personas que puedan ser de seguridad, que tenemos en cada uno de los cuadrantes. Entonces, eh, tenemos por cada uno de los cuadrantes, tenemos varias avanzadas. Avanzadas son los grupos de atención que van a brindarla en el momento que alguien necesite. Tenemos identificado dentro de estas personas líderes que en el cualquier momento todo el equipo de logística puede identificar cualquier necesidad y e inmediatamente lo vamos a trasladar. Tenemos un digamos un, un carro pequeño que va a poderlo trasladar si necesita. Uh -huh. Tenemos otros carros adentro que vamos a poder utilizar y obviamente las ambulancias van a los vamos a dirigir hacia los puntos de atención que tenemos dentro del aeropuerto, más o menos 54 puntos de atención uh -huh. y la idea es que si la persona requiere. Y en eso pedimos la colaboración de toda la comunidad. Si la persona requiere ser sacada del evento por su condición de salud, tenga paciencia y no se entienda y hay que sacarlo y dirigirlo a un punto de atención mejor, a una institución. Eso lo tenemos articulado con las clínicas y con los aseguradores, con las EPS. Muy claro. Nos preguntan igualmente, secretario de Seguridad, si habrá algún tipo de venta adentro de la pista del aeropuerto. Así es, la Secretaría de Desarrollo Económico, de la mano precisamente de la Secretaría de Salud, ha estado trabajando con los emprendedores de la ciudad, Ajá. de tal manera que se han escogido algunos, los que cumplen en efecto con las medidas de salud, de tal manera que no tengamos ninguna afectación, digamos, Ajá. a la salubridad, ni, ni con la alimentación, ni ningún otro tipo de elementos para las personas que van a estar haciendo ventas precisamente al interior del evento. Pero ya adentro, adentro de la pista. Después del ingreso. Ah, después, después del primer del ingreso estarán perfecto. ubicadas las personas que tendrán ese tipo de, de ventas por parte, por ejemplo, de mercados campesinos y demás emprendedores de la ciudad de Medellín. Perfecto, o sea que hay una posibilidad. De todas maneras es mejor llevar... Exactamente. Cierto, Exactamente. es mejor, me es mejor me ir me preparado, porque sí, aquí claro. yo creo que es más eh, algún dulce o algo que se agota que rápidamente. Sí. Lo importante es ir muy bien preparado. Aquí es el tema de preparación, aquí hay que entender que es una jornada... Que puede ser larga, uno con un ingreso que empiece del día anterior y que un evento que se va a realizar a las 10 de la mañana. Uh -huh. Después la evacuación no es una evacuación inmediata, es una evacuación que nos tomará eh, calculamos alrededor de unas 4 a 6 horas, ¿cierto? Aquí hay que estar preparados para una jornada extensa. Entonces, como lo decía Claudia, ahora hay que ser conscientes de lo que voy a, a, a dónde voy a asistir y prepararme y llevar pues lo necesario. Habrán unas ventas, sí. Pero también hay que entender que por motivos de seguridad, de logística y de preparación del evento, hay unas restricciones en la mañana de, del evento. Claro. A partir de, de las 8 de la mañana Ahí ya hay no... un, un cierre, digamos que de todos los cuadrantes. No ah. puede haber personas porque por se hace un, una toma por parte de la seguridad frente al, al evento. Ahí nosotros tenemos que tener claridad que no va a haber solamente los servicios que tenemos en los cuadrantes. Yo reitero lo que decía Claudia, tener conciencia, identificar en cada cuadrante dónde están los servicios, servicios sanitarios, dónde está el personal de, de atención médica, dónde está el personal de logística. Y que siempre, habrá en cada cuadrante. Cada sí. cuadrante claro. tendrá. Es, digamos cada cuadrante es autosuficiente. De acuerdo, autosuficiente en todo, uh -huh. hasta lo que contaba yo ahora al inicio de, de, del, del personal eh, religioso que va a repartir la comunión. Claro. Ellos también van a estar y van a ser autónomos por cada cuadrante, claro. porque por la misma recorrido que, que se hará en el, en el Papa Móvil, no puede haber personas en esas, en esas vías que tenemos diseñadas internamente. Si entonces identificar muy bien todo este personal, porque será nuestro personal de apoyo, también es claro, la atención médica se garantiza, ¿cierto? Y para eso tenemos establecidos las avanzadas, los equipos de avanzada, sí. los puestos de atención. Pero también es claro que no se trasladará sino a quien se requiera trasladar. Por supuesto. cierto. Entonces no es, no, no, aquí también la recomendación es hacer muy conscientes de lo que se tiene y los recursos que se tienen para hacer buen uso de ellos. Eh, adicionalmente, también hay que aclarar algo. Siete de la mañana es la hora de cierre de ingreso. Uh -huh. Pero también hay que aclarar que si completamos foro antes de las 7 de la mañana, pues se cerrará el ingreso. Aquí se toma tener. una decisión de, como ciudad de no tener boletería. Vamos a permitir el acceso a quien quiera ingresar, pero hasta completar aforos por temas de seguridad. Nosotros vamos a hacer un control por cuadrantes, por ingresos, Muy para bien. decir si en algún momento cerramos ingresos, que la gente también entienda que es porque ya llegamos a un punto máximo de aforo y no podemos permitir más claro. el ingreso. Se saldría de las manos el evento y no tiene ningún sentido. A propósito del tema y de una asistencia tan masiva, eh, señor secretario de Seguridad, eh, hombre, hemos hablado del ingreso, pero es que yo creo que hay un momento todavía más complejo que la salida, la evacuación, porque digamos que, incluso porque el ingreso está más repartido en el tiempo, digamos, 12 horas de 7 a 7, pero la evacuación no es fácil y ahí se va a necesitar, pues no solo la tarea de todos estos voluntarios, de todo este personal, sino sobre todo una gran eh, conciencia ciudadana de ayudarle al asunto porque si no esa vaina se vuelve eh, absolutamente un caos. Usted lo acaba de decir esa es la palabra conciencia ciudadana cierto el buen comportamiento lo decía Camilo ahora tenemos todo dispuesto logísticamente para que no no solamente el ingreso sea un éxito sino también la salida. Claro. Pero digamos que ese éxito de la salida también dependerá, por supuesto, del buen comportamiento del ciudadano de Medellín que asista a este evento. Se trata de comprender que por, si se quiere, la dinámica, por la complejidad, por la aglomeración... Que estamos viviendo precisamente este sábado, seguramente va a tardarse un poco más claro. eh, que el ingreso mismo, con la, de que, con la intención de que garanticemos, por supuesto, seguridad en este camino. ¿E ¿Esa evacuación es por dónde? ¿Por las mismas eh, puertas y accesos por donde se ingresó? Exactamente. No, Exactamente. Se, no se suma a ningún otro, no, no, no hay salida ni por el edificio del aeropuerto, ni por donde se entró, por ahí se sale. Por los espacios que conocemos en las entradas, precisamente se habilitan las salidas. Y, y ahí. Mm, Cabe perfectamente la pregunta de la movilidad también en ese momento de la evacuación. ¿Qué va a pasar? ¿Los vehículos estarán dónde? ¿La gente saldrá y saldrá hacia qué sitios? ¿O cuál es la recomendación? Sí, digamos que desde este punto de vista tenemos dos mensajes. El primer mensaje es, como lo vienen diciendo los compañeros, mucha paciencia al momento de salir y ser muy conscientes de que nos va a tocar hacer seguramente largas caminatas, o sea que vamos a tener que desplazarnos hasta el lugar eh, más cercano donde podamos encontrar un, un transporte público adecuado, pero seguramente serán largas caminatas en primera instancia. Y lo segundo es que a donde lo dejaron los buses, donde lo dejaron los taxis, ahí mismo van a poder encontrar el bus de regreso a casa. Re regresar. Pero somos conscientes que van a estar saliendo 700, 800 mil personas casi que al mismo tiempo. Entonces, muy seguramente las estaciones del metro, las estaciones de Metro Plus, los buses y el y el servicio de taxi seguramente se van a empezar a ver comprometidos con todas las personas que van a estar saliendo. Claro. Y aquí hay un tema, digamos, de salud ampliado, que es el uh -huh. tema de, de, de esa misma salida, porque me permite eh, preguntar en dos momentos. Uno es mientras está en la misa campal, por ejemplo, pero luego también en la salida, la conveniencia, secretaria, de que las personas. Tengan una información básica en algún sitio, en el bolsillo o en un lugar visible, pues de cosas elementales, ¿no? Como los teléfonos o cómo se llama, eh, eh, su grupo sanguíneo. O no, no, no sé por qué. Porque es que puede ocurrir, primero, o que ocurra algo durante la misa y, y la persona uh, no pueda expresarlo. Y luego en la salida también que se pueda perder una persona sobre todo mayor uh -huh. es, es, es importante que haya esa información. Juan eso es importante y el secretario de gobierno lo ha dicho que lo ideal es que asistan en grupos, Muy que bien. asistan en sus grupos familiares, en su grupo de la iglesia, en, pues que, que asistan acompañados, no es ideal que una persona vaya sola. Uh -huh. Obviamente que se identifique con su cédula, la cédula en cualquier evento la debemos tener claro. y así si es importante con la cédula nosotros podemos identificar todo el tema de salud pero sí es válida la recomendación, si son personas adultas que obviamente tengan una identificación a un teléfono donde llamar, un nombre, una persona responsable donde se puedan contactar. Muy bien, se supone que, que, que vamos en grupo, eh, director del DAGREF, Camilo Zapata-Wills, se supone que vamos en grupo. Si yo tengo en mi grupo, en mi gente cercana, eh, una novedad, una emergencia, llamo a quién, ahí en mi cuadrante. Ahí lo, lo importante es esa identificación de ese personal de apoyo. Digamos que a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos y se tienen eh, instaladas algunas eh, amplificadores de señal uh -huh. de, los, de los proveedores de celulares, Muy bien. Eh, en este tipo de eventos puede llegar a colapsar las redes, ¿cierto? Aquí tenemos que tener claro es lo, el uh -huh. apoyo que yo tengo, visual. Mantener la calma es siempre la recomendación buscar a ese personal de apoyo, bien sea a través de la logística, los, los que estamos, eh, digamos que eh, trabajando en función de, del personal, de la seguridad, de la comodidad del, del evento, podremos contactar eh, al, al de otra competencia, es decir, un logístico podrá contactar, si no lo tiene, claro. eh, al, al personal de salud. Es simplemente identificarlos y a ellos reportar, ellos sabrán cómo, eh, cómo a, a actuar, obviamente. Hay que entender, cuando tenemos cuadrantes que pueden variar entre las 6 mil personas y las 12, 15 mil personas en un solo cuadrante, tendremos que reportar, hacer alguna seña, levantar sí, la supuesto. mano, de alguna manera identificar dónde está mi, la, la, la novedad para sí. que pueda ser atendida. Eh, pero lo más importante es identificar eso, estar muy atento a las recomendaciones que se van a dar, se van a dar durante la noche, porque a pesar de que eh, hemos dado información, sabemos que para llegar al momento, habrá una información que son información del momento, de, Para el que del, ya de, del que ya claro, está ahí. También. Y ahí hay, hay que entenderla también. A través de las pantallas se van a dar oh, informaciones, a través del, del audio se va a dar información. Yo aquí re, re, vuelvo a algo que hablabas ahora, el reto de la evacuación, ¿cierto? No es solo por la necesidad de, de, y la calma que hay que tener por los recorridos, uh -huh. por el tema de seguridad, porque, sino que es que... Mientras más rápido nosotros evacuemos a aeropuerto, mayor tiempo le damos al personal operativo claro. para que desmonte claro. lo que está hoy en construcción para ese evento. Y más rápido y podemos cumplir con la meta de entregar un aeropuerto otra vez a su operación comercial el lunes a primera hora de la mañana. Supremamente claro y la verdad es que aquí lo más importante es que todos aportemos un granito de arena para que las cosas salgan bien. Unos mensajes institucionales y vamos a regresar a la parte final del programa porque vamos a referirnos también a, a otros eventos y a los recorridos que el Papa hará en su Papa Móvil. Recuerde que seguimos recibiendo sus inquietudes, sus preguntas a través de nuestra cuenta arroba Telemedellín con el numeral Punto de Giro TM, justamente para poderla responder a través de nuestros invitados. Ya regresamos en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre la logística y el montaje de la visita del Papa Francisco el próximo sábado a la capital antioqueña. Detalles, todos muy importantes para que al final no haya ningún inconveniente. Hemos hablado fundamentalmente de la Misa Campal porque es el evento masivo por excelencia, pero habrá otros dos eventos ya de carácter privado, uno en el Hogar San José, otro en la Plaza de Toros, en la Plaza de Eventos o Espectáculos La Macarena, pero que derivarán en dos eh, recorridos del Papa en su Papa Móvil. Uno, cuando salga del Hogar San José en Boston. Prácticamente desde el Teatro Pablo Tobón Uribe bajará por la playa, luego por la Avenida Oriental y luego por San Juan hasta La Macarena. Y luego, cuando salga del evento de La Macarena, por mmm, la autopista hasta la calle Díaz y por allí girará a la derecha para llegar al aeropuerto o la Herrera y dirigirse de nuevo a Bogotá. Y hay muchas inquietudes, secretario de Movilidad Humberto Iglesias, sobre ese particular. Porque mmm, las preguntas que nos hacen a esta hora nuestros televidentes son. ¿Cómo serán los cierres de esas vías? ¿Desde qué horas? Eh, ¿Cómo tiene estipulada la Secretaría ese tipo de movilización que va a generar seguramente también una gran afluencia? Sí, así es, Juan Guillermo. Digamos que lo, lo primero es, efectivamente, el recorrido principal será desde el Hogar San José hasta la Plaza de Toros La Macarena. Como bien lo decías, avenida de la Playa bajando, coge toda la Avenida Oriental y San Juan. Ahí, digamos. Hay unas rutas de buses que normalmente pasan por San Juan, por la Avenida Oriental y por eh, eh, la playa también se desplazan algún tipo de servicio público. Entonces lo que invitamos a todas las personas es a que miren las redes sociales de la Secretaría de Movilidad, arroba sttmet en Twitter o, o Secretaría de Movilidad en Facebook. Ahí está todo el detalle de las rutas, cómo se van a modificar, cuál va, cuáles van a ser las vías alternas que se tienen que tomar. Y esas vías se van a cerrar, se tiene pronosticado entre 3 y 4 horas antes, antes muy bien. de que pase cada uno de los eventos. Y otro tema muy importante es que el recorrido que arranca el Papa desde la Plaza de Toros La Macarena hasta el, eh, el aeropuerto va desde después del soterrado, ahí en toda la ah, 33. Bueno. Sobre toda la avenida regional se llega hasta la 10, sube por toda la 10 y ahí llega al aeropuerto y ya se desplaza en helicóptero. Bueno, esa región. es una buena anotación. Entonces, entre la plaza de toros y el soterrado no habrá público. Ahí no se permitirá. Ahí no se permite el público. Examen. El público comienza desde la 33 hasta la 10 y lógicamente ya por la 10 hasta el aeropuerto. Exactamente. Perfecto. En ese caso, entonces los cierres reiteramos más o menos cuatro horas antes. Sí. La idea es que haya, pues, se tomen las vías alternas y que quienes vayan a ir a ese sitio, pues, lógicamente, lo hagan en, en transporte público y de ninguna manera en transporte particular. Sí, ahí nuevamente es la invitación a todas las personas que utilicen transporte público que esos días, sobre todo viernes y sábado, necesitamos del compromiso de toda la ciudadanía, necesitamos una cultura ciudadana muy grande para evitar el uso del transporte privado, del vehículo particular y privilegiar, por supuesto, el transporte público en la ciudad. Claro. Secretaria, en el tema de salud, pues hemos hablado mucho de la atención propiamente allí, en el eh, aeropuerto La Herrera y, lógicamente, en, en la ciudad. Pero digamos, la red hospitalaria, entiendo que también está preparada, todo está previsto para que, pues esperemos que no, pero que si pasa cualquier tipo de situación anómala, mmm, no hay ningún inconveniente en cuanto a la recepción de, de, de un volumen importante de personas, etcétera. Eh, no, obviamente no hay ninguna dificultad, como te decía, estamos en una alerta naranja, uh -huh. toda la red hospitalaria está informada de todo lo que vamos a hacer en el evento del Papa, de cómo está articulado todo, la, todo lo que tenemos, prepar, todos los preparativos en salud, tenemos atención desde atención prioritaria en las EPS, ya tienen un plan de contingencia también ellos articulado con nosotros para las cosas que sean sencillas, para atenderlas de una vez en este nivel de complejidad. Y obviamente toda la red de alta complejidad también está en alerta. Y ellos saben que cualquier tipo de eventualidad, pues obviamente nos van a ayudar a atenderlo. Perfecto, y eso está absolutamente planificado y dispuesto ya desde hace algún tiempo con las instituciones de salud. Aquí hay algo importante, definitivamente, secretario de Seguridad Andrés Tobón. Definitivamente, esta es una tarea de la cual hace parte la administración municipal, por supuesto, la empresa privada, las organizaciones y el ciudadano. Es decir, sin los aportes de todos, es absolutamente imposible que esto salga como queremos todos los medellinenses. Así es, estamos seguros de que Medellín ha avanzado muchísimo en materia de cultura ciudadana. Avanzado muchísimo en materia de buen comportamiento. Digamos que hoy ya estamos siendo un modelo de implementación, si se quiere, en materia de construcción de convivencia. Y esta es la oportunidad para que demostremos al mundo entero que, en efecto, Medellín es sinónimo de convivencia y buen comportamiento. Esta misa en particular, la misa del sábado, será la que se transmitirá en la plazoleta de San Pedro en el Vaticano. Precisamente seremos la imagen de este gran evento. De Colombia ante el mundo, en particular ante el Vaticano, en particular ante Roma, para todos los fieles que también asistan a este espacio. Pues realmente es un trabajo muy lindo y ojalá, como ha ocurrido siempre, Medellín se luzca. Ya mmm, contrarreloj, mmm, doctor Camilo Zapata Wills, director del Dagref, eh, lo que sigue ya es prácticamente eh, ejecutar todo lo planificado, cerrar algunas cosas y, digamos, desde el viernes temprano estaremos. Listos para que su santidad llegue. Sí, señor. Eso es, el, el, como decía yo al principio, ya es empezar a ejecutar lo planeado. Todos nos concentramos desde nuestras competencias, trabajando eh, unidos, haciendo trabajo eh, conjunto, comp complementando el trabajo de las diferentes eh, entidades. Ya lo que nos queda es el viernes, todos concentrados en el evento de la misa como evento de mayor concentración, pero seguir el sábado. Son alrededor de 10 horas que va a estar el Santo Padre en la ciudad, 10 horas en que estaremos todos muy concentrados, uh -huh. pero esas 10 horas de, de la presencia física de la acá... para nosotros significa un día antes y posteriormente y un, día un día después de concentración de todo el recurso que venimos hablando y que hemos contado aquí, uh -huh. pero significa un trabajo de más de seis meses para llegar a esto. Ya estamos preparados, vamos eh, con toda la energía y acompañar eh, esta visita. Yo creo que todo va a salir muy bien en Medellín. Esa unión de voluntades siempre trae magníficos resultados. La verdad es un evento maravilloso. Telemedellín tendrá un cubrimiento amplísimo, completo, para que usted pueda seguir minuto a minuto la visita del Santo Padre a la capital antioqueña. Y comenzaremos la transmisión desde el viernes a las 8 de la noche. Estaremos desde el aeropuerto La Herrera justamente para mostrarles esa preparación a lo largo de la noche de lo que será la misa campal en el aeropuerto Olaya Herrera. Así que los invitamos para que permanezcan en Telemedellín a lo largo de ese fin de semana y puedan seguir minuto a minuto la visita del Papa Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Realmente un tema importantísimo, muchos detalles que esperamos hayan sido de utilidad para todos ustedes que quieren participar activamente de una visita memorable como esta que tendremos el próximo sábado. Continuamos con nuestra programación en Telemedellín y recuerden que mañana y el próximo jueves en esta misma franja habrá invitados especiales sobre temas de trascendencia en nuestra querida capital antioqueña. Feliz noche.